que no se pueden perder, aunque sus hijos no estén cumpliendo años, vénganse en verano, vénganse en diciembre, vénganse en Semana Santa, es un viaje que tienen que hacer en familia y que no se pueden perder. Gracias, Nickelodeon. Los niños ya se me escaparon. Vean qué padre está. ¿Ya viste?
díganme, ¿cómo se sintió el Swan? ¿Cómo se sintió, Sala? Bien. Padrísimo. Muy rico. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que se la sigan pasando muy bien. Mis chanclas eran blancas. Uno, dos, tres. Vamos al tercer slime del día. ¿Verdad, Vale? Es un show de Ghostbusters. Entonces no nos lo podemos perder. Ya me bañé. No quiero que me cague slime. ¿Tú? Pero Salva está dispuesto a todo esta noche. Lo voy a grabar. Llegando al parque, lo primero que nos recibe es Arenita y Calamardo. ¿Quieres foto, Salva? ¡Sí! Tu nena, sí. Hoy vamos a celebrar, vamos a ir a todos los toboganes, vamos a ir al río y vamos a compartirles toda esta experiencia del hotel de Nickelodeon. Pues estas cabañitas están padrísimas. Déjenme enseñarles. Tienen un costo extra. Están aquí dentro del parque, como pueden ver. Pero vale toda la pena del mundo porque, ay, el sol está abrumador. Entonces vienes, descansas tantito. Todo, que sepan que dentro del costo del boleto del parque, todo está incluido. Yo pedí una limonada. Pero miren, hay en estas cabañitas. La comida está incluida, también la comida está riquísima, lo tengo que decir.
Y miren, tenemos nuestro refri de Bob Esponja. Y miren todo lo que hay. Agüitas, refrescos, hasta chela. Yo no tomo chela, pero bueno, para los que toman chela, para los papás. Está increíble. Y hay slime por todos lados. Slime, slime y más slime. Es una regadera para quitarme lo verde de la cara. ¿Qué pasó, nene? ¿Cómo te fue? Bien. Hoy nos echamos del tobogán de Paw Patrol. Quiere que me suba al tobogán. Está bien padre, hay uno doble aquí en el área de Paw Patrol. Allá hay unos que están criminales. Ahorita se los enseño. A esos no me voy a subir por el tema de mi columna. No, no crean que es por coyona, ¿eh? No lo vayan a pensar. Y ahora sí, ahí viene el pastel de Salva. Ya llegó del tobogán y se lo vamos a llevar de sorpresa. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, Salva, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Está muy grandote? ¡Ay, ya le quitó el brazo! ¡Cuenta como mordida! ¡Ya le dio mordida! No, no cuenta como mordida. A ver. Esta edición tienes que hacerlo. ¡Ay! Ahora besos a todos. Salvador, no lo hagas. Vamos, Bob Esponja es tu amigo de la infancia. ¡No! Pero eso es puro betún. ¿Te ayudo, papi? Debo confesar que después de todo el día en el parque, estamos un poco cansadas y nos vemos. Ya viste tu carita, mi princesa. Oigan, este lo viste espectacular. A ver, nena, ¿quiénes están? Cuéntame. Ajá. ¿Qué, y qué hizo la tortuga ninja? ¿Le puso orejitas? A ver. ¡Wow! Plankton. ¡Mira, Sky! Está en rosa. Y Blue en azul. Miren. Nos encantan los juegos de mesa en la casa, ¿verdad, hermosa? Sí. Jugamos mucho Ticket to Ride, jugamos mucho Monopoly, Lotería. Y nos encontramos este juego aquí en la tiendita de mi tienda. Este viaje se ha acabado. Nos vamos.